colores bien. Está eso, pero bien solidificado. Okay, so it's Arctic Silver. And I have a little tube of that, and that's what I use mainly. It gets a little expensive. Es la marca Arctic Silver. Okay. Now you'll see in the later videos exactly how I use the thermal grease, how much I use, and this kind of thing. So stay tuned for that. Okay, now foam. I always use a piece of foam when I'm working on laptops. En este caso, miren, sobre la laptop, pero si ustedes se dan cuenta, de igual manera, para trabajar una compu de escritorio, igual podríamos necesitar también el ácido traje, ¿verdad? Top of the laptop, when I'm working on it upside down. You can also use it with circuit boards, you know. Así como esa rosada, la que yo les menciono, que trae muchas veces entre la tarjeta madre y el case, ¿verdad? Algunas marcas todavía las traen, pero la mayoría ya no están trayendo nada de eso. Like a delicate circuit board touch surface that you're working on. I get these foam pieces usually out of desktop motherboard boxes. When you get a motherboard for a desktop. Ahora miren esto, esto sí es bien interesante. Por ejemplo, si uno compra una tarjeta madre, va a venir en una bolsa de ese tipo. ¿Eh? Esas bolsas suelen llamarse Pinky Poly. Así se conocen en inglés. Son bolsas antiestáticas. Y lo correcto sería que si yo quito la tarjeta madre, la coloque en algo antiestático. Quito la tarjeta RAM en un material antiestático. ¿Verdad? Yo miro que a veces quitan las tarjetas RAM y las colocan encima del case, en la parte de metal. Entonces, a veces no les pasa nada. Pero de repente uno da un procedimiento de mantenimiento y la máquina estaba funcionando bien. Y ya no funciona. Pues a lo mejor es por eso, ¿verdad? Entonces, estas suelen venir en varios tamaños, ¿verdad? Cualquier material que tenga relación con las computadoras, que sea de electrónico, forzosamente va a tener que venir en una bolsa de estas para protegerse de qué? El ESD, muy bien. It's usually shipped in a box that has a square piece of foam under it. That's pretty much exactly what I'm using there. Compressed it. ¿Y eso qué es? Aire comprimido. Miren, el aire comprimido es muy práctico. Sobre todo si uno va a lugares fuera. Más adelante van a ver ustedes que se maneja el término de técnico de laboratorio y técnico de campo. Técnico de campo y los tipos de mantenimiento que puede ir a hacer, ¿verdad? Entonces, el técnico de campo por lo general lleva eso. Aunque no sería pues, inconveniente también llevar una de estas, ¿verdad? Algunos andan cargando así como esa aspiradora pequeña, otras más grandes. Pero esto es muy práctico, ¿verdad? A veces se necesita ese tipo. Este aire comprimido tiene la versatilidad de que la lata, usted la tiene que aplicar así de esta forma, ¿verdad? Tiene que colocarlo así y tiene que tirar así, ¿verdad? Pero si usted lo coloca al revés, que no es lo correcto, le va a tirar líquido. Aquí es aire, miren, y así es líquido. Pues de repente necesito algo líquido para poder limpiar, ¿verdad? Y le puede dar, pero lo correcto es las latas estas hay que manejarlas así de esta manera, ¿verdad? Al igual que la